Algunos días había observado ciertos extraños sucesos que no pude por menos de investigar. Eran casos aislados, pero entre ellos encontré algunas ocultas conexiones. Seguía uno de ellos todo el día y por la tarde. Quise enterarme de qué hacían allí reunidos. ¡Mi barba! ¡Mi barba! ¿Qué es eso? ¡Corten! 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 ¿Desea usted algo? Pues verá usted, a mí me gustaría saber la reunión esta, es decir, diversos la... Pero, ¿conoce usted algo de magia? ¿Magia? ¿Magia? Magia, magia blanca, juegos de manos. Era el presidente de la Sociedad Española de Ilusionismo. Cada martes, a la hora convenida, celebraban allí sus reuniones. Y a veces, en ciudades previstas, todos los magos del mundo organizaban sesiones internacionales llamadas congresos de magia. Reciente extrañeza me llevó a indagar más. Tenían fotografías de los magos más mágicos del mundo. También muestran sus artes ante los no iniciados en actuaciones públicas. Cada uno de ellos seguiría experimentando hasta alcanzar la maestría total.
ante aquel mundo extraño donde todo era posible, donde un cigarrillo era... y no era... donde un 10 era también un as, donde había cartas en la nada, decidí estudiar en los libros mágicos de la biblioteca. Puse a practicar un gran número de horas a la semana. Y el pañuelo quedará mágicamente recompuesto. El pañuelo quemado y recompuesto. Al fin llegó el examen de ingreso ante los magos de la sociedad. Había aprobado. Ya era un mago. Thank you.